¡Hey! ¿Qué tal, chicos? En este día les voy a mostrar cómo sobrevivir 100 días a Minecraft Hardcore, chicos. Así que si les gusta el contenido y el video, pueden dar una suscribida, activen la campana y compártanlo con todos sus amigos. ¿Están listos? Porque yo sí lo estoy. Primero lo primero, chicos, tendremos que recoger arbustos secos. Pues, digamos que no hay árboles y los arbustos secos son la única opción que nos quedan para obtener palitos de madera. Luego seguramente cuando pase por una aldea me llevo una mesa de crafteo, pues en las aldeas hay mesas de crafteo y me las puedo llevar sin problema alguno. Saben, es que necesito estar lo más pronto armado, pues digamos que las noches aquí se ponen demasiada, pero demasiada violentas. Luego al solamente iniciar me encontré una esfinge y pues chicos, les sorprenderá lo que hay dentro de la esfinge, chicos. Pues a ver, obviamente me tardé un rato picando, pues no tengo un pico para romper esta piedra, y pues digamos que me encontré barriles con oro, chicos. ¡Vamos! Y también me encontré fogatas con carbón. No dudé en llevármelos, me los llevé y seguí mi viaje de lo más normal. Luego me encontré unas ruinas un poco extrañas, pues tenían de los barriles estos que tenían o lingotes de oro o tenían nuggets de iron. Así que, bueno, no dudé tampoco en llevármelos, pues digamos que ahora mismo lo más mínimo es lo más importante, pues estamos en un desierto y de cualquier cosa podemos morir. Puede venir un animal extraño y matarnos, pues hay animales salvajes ahora mismo que no dudarán en comernos de una vez. Día 2 hasta el día 8, chicos, encontré una aldea y digamos que intenté lootear la aldea casi mente completa para obtener sus objetos, pues digamos que necesito defenderme lo más rápido posible de los mods que vendrán e intentarán de acabar con nosotros, chicos. Intenté de hacer lo más rápido posible porque no sabemos cuándo llegará la noche. Obtuve lo que vendría siendo heno para luego hacer pan. A la vez estuve buscando una casa en la cual podría quedarme. También encontré una cama que me gustó, me la llevé. Y a la vez encontré un cofre que estaba repleto de comida, chicos. Así que no dudé en llevarme todo lo que estaba en el cofre. Y ya no tenemos por qué preocuparnos por comida, sino preocuparnos por dónde quedarnos en estas noches, chicos. Así que bueno, yo me puse a buscar una casa. Esta me lo pensé un poco. Y a que no saben lo que me encontré, una mesa de crafteo, chicos. Y pues a ver, no dudé en llevármela porque es lo más necesario ahora mismo, una mesa de crafteo, porque si no, ¿dónde haremos los crafteos? Y de una intenté de hacer varios crafteos, pero no tenía los objetos necesarios para chetarme tanto. Así que con oro hice un pico y a la vez hice una espada. Digamos que hasta ahora es lo más chetado que estoy, chicos. Bueno, luego decidí quedarme en este lugar. Puse el carbón aquí, no tengo nada que cocinar. Puse mi cama sin pensarlo dos veces y a dormir. Día 9, chicos. Digamos que estuve caminando rumbo hacia una pirámide, pero el problema es que tengo un pico de oro, chicos. No puedo ir y ponerme a picar las cosas importantes de la pirámide porque los picos de oro, como quien dice, no funcionan para nada en este juego, chicos. Así que, ¿qué les digo? Al final de cuentas, no entré muy bien a la pirámide, sino que entré a una cueva, chicos, para buscar materiales que necesitaba. Entre ellos encontré hierro, lo cual no dudé en llevármelo con mi pico de piedra, pues el pico de oro se me había roto. Digamos que me adentré más a la cueva y me adentré un poquito más a lo profundo. Y luego me caí, chicos. Me asusté un poco, pensé que iba a morir. Pude escapar lo más rápido posible y me fui de ahí. Luego me puse a picar carbón, pues necesito carbón. Y intenté de adentrarme un poco más en lo que vendría siendo la pirámide, pero digamos que muchas cosas no pude encontrar en la pirámide aquí dentro y lo que me pude llevar solamente fue carbón, chicos. Al final del día algo es algo, llevé carbón. Día 10, chicos. A ver, pues digamos que aún seguía picando carbón y me intenté de ir de la pirámide, chicos. Y pues, ¿qué les digo? Como quien dice, la salida no sabía muy bien dónde estaba y me puse a buscarla. Y al final me adentré un poquito más. Di una vueltecita por aquí, otra por aquí y listo, aquí está la salida. Día 11 hasta el día 14. Me puse a caminar por el desierto, chicos. Y digamos que me encontré un cactus muy extraño, diferente a los demás. Y decidí romperlo y cobró vida y salió corriendo, chicos. Intenté atraparlo, pero al final no pude porque era muy rápido y también ya me fui.
Seguí caminando por el desierto, chicos, a ver qué podía encontrar. Y pues digamos que solamente lo que me encontré fue una pelotita de estas. La rompí y me dio un nugget de oro, chicos. Y seguí mi viaje, chicos. Pues digamos que un desierto no es algo muy bonito, donde te pones a caminar y encuentras cosas como si fuese una jungla. Saben, me encontré coyotes, encontré arbustos secos, cactus y arena. Día 15, chicos, y encontré un templo de arena. Y no dudé en lootearlo lo más rápido posible, teniendo cuidado con la placa de presión que había abajo, que si caía encima de ella o lo que sea, fácilmente salía volando por los aires. Así que con cuidadito, suave, suavecito, la piqué y salté. Busqué en los cofres y habían varias cosas que sí eran interesantes, chicos. Entre ellas, monturas, armaduras de caballo, huesitos, carne podrida, más monturas, más huesitos, arena y un diamante, hierro y una manzana dorada. Tengo dos ahora mismo, chicos, y digamos que está bien genial esto. Día del 16 hasta el 28, chicos. Me llevé los cofres de lo que vendría siendo este lugar. Pues digamos que no tengo cofres, y pues digamos que un par de cofres en la casa no caerían mal. Me los llevé, los cuatro que habían, pues digamos que los necesitaba para guardar los objetos. Luego intenté de domar un camello, se me estaba haciendo un poco difícil, pero a empujones y empujones y empujones, me bajaba de encima de sí, y empujones y empujones y empujones y empujones, volvía y me bajaba, y empujones y empujones y empujones y empujones de vuelta. Al final digamos que se cansó de mí y pues no tuvo otra opción que encariñarse de mí, vamos, claro que sí. A ver, el nombre que le puse fue Black Betty. Y pues digamos que me llevé a Black Betty a la aldea, chicos. Día 29 hasta el 32. Vi un cactus gigante y no dudé en acercarme al cactus gigante con Black Betty. Y pues fui rumbo hacia allá, pues quería verlo más de cerca. Tenía una flor rosa encima que era muy llamativa. Y pues no dudé en ir lo más rápido posible, aunque mi camello es medio lento, pero no hay problema. Vi lo que vendría siendo la estructura del cactus este, me bajé de Black Betty, hice unas escaleras de arena frente a frente a la entrada del cactus. Luego de terminar las escaleras, decidí tomar el pan en mi mano, abrir la puerta de la casa esta y luego subir las escaleras. Comí un poco de pan para regenerar vida y seguí subiendo las escaleras. Encontré una puerta, la abrí, subí las escaleras, abrí esto de aquí y vi lo que vendría siendo como si fuesen espinas del cactus. No dudé en romperlas y hacer un orificio en el cactus para poder entrar a la cima. Vi un cofre, abrí el cofre, encontré una espada y varias cosas. No sé en realidad qué son estas cosas del desierto, pero no dudé en llevármelas, pues hasta ahora mismo todo lo que encontremos es, como quien dice, necesario. Decidí salir con estilo en vez de bajar las escaleras. Pegué un salto desde aquí arriba hacia el agua. ¡Wii! Caí en el agua y pues este sería el día por hoy. Día del 33 hasta el 39, chicos, dormí como quien dice en una semicueva. Encontré carbón, me llevé el carbón y esto se me derribó encima. Bueno, no hubo ningún problema, pues no me había asfixiado ni me había quitado corazones. Tomé piedra porque necesito obligatoriamente hacer un horno y poner mi mesa de crafteo para hacer varios crafteos y también para a la vez craftear un horno, porque es necesario el horno. Puse el horno, tomé el carbón, puse el carbón en el horno. Vino a atacarme este tipo y pues, a ver, le enseñé que soy un chico de barrio y maté el zombie del desierto. Intenté de hacer crafteos, pero no tenía palos, así que dejé la mesa de crafteo y el horno y me puse a buscar palos para poder craftear armas, pues son necesarias ahora mismo. Tengo armas, pero no son las mejores, así que intenté de buscar palos para luego, con el hierro que metí en el horno, poder craftearme espadas o lanzas o lo que quiera craftearme. Pues es necesario estar armado aquí, porque si no, fácilmente te revientan entre un grupo. Seguí caminando y subí esta colina de arena y después vi otra estructura de un cactus.
fui corriendo hacia allá para obtener el loot que está dentro del cactus. Ahora mismo no importa cualquier loot, ya sea malo o bueno, yo tengo que tomarlo porque necesito los objetos para poderme defender de los monstruos. Así que fui lo más rápido posible, intenté de pegar saltitos para llegar más rápido y me acerqué mucho al cactus, me adentré en el cactus como la anterior vez. Abrí la puertita, cerré la puertita y subí las escaleras más rápido esta vez. Luego que llegué a la cima, abrí el cofre y me encontré la misma espada. Y a la vez también me encontré los mismos fragmentos del desierto. Día 40, me encontré un templo de arena, así que no dudé en bajar para tomar el loot. Obviamente teniendo cuidado con la placa del centro, pues si llego a pisarla, salgo volando por los aires y no queremos ver a Ruxito muerto. Luego que removí la placa, puse dos antorchas y me puse a lootear. No hubieron ítems muy buenos, pero algo es algo. Me llevé varios huesos y un libro encantado, chicos. Así que, saliendo después del templo de arena, puse varios bloques de arena hacia arriba para salir lo más rápido posible. Al final, llegué a salir y seguí rumbo hacia la aldea. Día 42 hasta el 45. Me puse a buscar casas en la aldea para ver en cuál podría mudarme yo. Digamos que me gustó esta casa de aquí y no lo pensé dos veces para remover lo que había en ella y poner mi camita. Quité todo lo que había en una esquina, puse la cama y luego busqué en mi inventario los cuatro cofres que me había llevado anteriormente y los puse al pie de mi cama. Puse dos cofres y ahí empecé a meter las cosas importantes que he encontrado en mi aventura, chicos. Agregué el diamante, el hierro, las monturas, las etiquetas, las armaduras de caballo, las manzanas doradas, entre más cosas, chicos. Día 46, salí a cazar lo que vendría siendo camellos y me encontré un zombie que intentó hacerme cara y le derroté lo más rápido. ¡Wow, wow, wow! ¿Un trueno? Por si no entendieron, chicos, la espada tormenta es básicamente lo que hace. Las espadas tormenta, atacas a tu objetivo y luego cae del cielo un trueno el cual mata a tus enemigos. Estaba cazando camellos para obtener cuero y después intentar de hacer espadas entre más armas que se hacen con el cuero. Luego acabé con estos zombies del desierto y desde que acabé con ellos inicié a obtener cuero. Maté este camello de aquí primero y cayó un trueno el cual terminó matándolo y me llevé el cuero del camello. Intenté de acabar con este también, pero al final salió un poco mal porque me cayó encima el trueno a mí, casi mente me mata y a la vez no me soltó el cuero. Luego que estuve en casa, inicié a hacer un crafteo que es una espada o un sable, como quieran decirle. El caso es que eso fue lo que me hice para estar armado. Día 47, me adentré en una cueva para buscar lo que vendría siendo hierro y más materiales que seguramente podrán ayudarme en esta aventura, chicos. Encontré hierro de una vez, así que tomé mi pico y empecé a llevarme el hierro, pues necesito craftear más armas. Aparte de armas, también armaduras, porque tengo que protegerme. Digamos que muy bien no tengo armaduras. Fácilmente viene un mod y me ataca y puede matarme de lo más sencillo, así que necesito chetarme lo más posible. Me adentré en la cueva y también me encontré un poco más de hierro. No había más salida de aquí, así que solamente me llevé el hierro. No podía quejarme, pues ahora tenía un poco más de hierro y podía más o menos hacerme una armadura o lo que quisiera hacerme yo. Digamos que por ahora lo que quiero craftear es más armas, pues las armas son necesarias. Luego salí de la cueva. Había salido de la aldea y entonces estaba volviendo de regreso a la aldea, chicos.
Pues digamos que había salido a caminar un rato a ver qué podía encontrar y pues no encontré nada. Luego que empecé a adentrarme en la aldea, no vi a ningún aldeano y empecé a escuchar unos ruidos raros, los peces muertos y unas ondas que salían del agua. Me acerqué al estanque y vi, pero no pude ver muy bien, pues un zombie venía a atacarme y preferí matarlo lo más rápido posible y después llegué a ver bien que era un jefe, lo que estaba en el estanque. No dudé en atacarlo con mi arco. Le di varios flechazos y cada vez que le atacaba se sumergía más para no poder ser dañado. Luego esperé que subiese un poco y le di otro flechazo y otro más. Luego me había quedado sin flechas e intenté de atacarle con mi sable. Mi sable no es de largo alcance, por lo tanto tenía que irme a buscar un arma de largo alcance, pues nunca le haría daño al monstruo que esté en el agua. Y si me metí en el agua, lo más fácil que podía hacer era partirme en la mitad con los dientes que tiene. Luego me puse a ver un poco la bestia y después salí corriendo rumbo a mi casa, pues necesitaba un arma para hacerle frente. Maté una momia con un esqueleto que vino a atacarme. Los maté a los dos, primero al esqueleto y luego a la momia. Luego salí corriendo rumbo a mi casa y como quien dice me había perdido un poco. Vi la bestia, intenté de atacarla pero no vi efecto alguno. Así que fui y encontré después mi casa y no lo pensé dos veces para adentrarme. Intenté de hacer un arma de largo alcance para poder hacerle efecto a la bestia. Hice palos largos y luego hice un arma de largo alcance, la cual fue la que tomé para hacerle frente a la bestia. Tomé el arma en mano, abrí la puerta y vi un zombie del desierto. No dudé en atacarlo y luego vi que el arma era muy chetada. Fui y ataqué a una araña con la nueva arma que me había creado, pues tenía que probarla primero para ver si hacía efecto y era buena. Luego llegué hacia la bestia y vi que sí alcanzaba a la bestia. Por lo tanto empecé a atacarla manteniendo mi distancia, pues no quería que me agarrara con los dientes que tiene, pues si me agarra me haría lo mismo que le hizo a los pececitos. Luego me puse a atacarla hasta que empezó a desesperarse y empezó a matar más peces. Intenté de atacarlo con mi espada de tormentas, pero al final no tuvo efecto alguno, pues no alcanzaba. Seguí atacando, atacando, atacando. Luego vi que la bestia se sumergía para no ser atacada y cuando subió me aproveché y empecé a hacerle daño, pues tenía que matarla lo más rápido posible antes de que acabase con todos los peces del estanque. Seguía sacudiéndose y sacudiéndose y aún así yo seguía atacándola con miedo a caerme al agua, pues si me caía en el agua y me atrapaba, me partía por la mitad. Así que seguí atacando y atacando hasta que vi que la bestia como que se cansaba cada vez más de tanto moverse. Luego tomó como más ánimos y siguió moviéndose, acabando con los pececillos que había en el estanque. Yo seguía persistente atacándole hasta que lo maté. Pero el estanque había sido destrozado. Habían peces muertos por todos lados. Ataqué a un ahogado que había dentro del estanque y terminé con él. Luego subí un poco y miré los peces y luego miré la aldea y vi que estaba vacía por completo. No sabía dónde estaban los aldeanos. Día 50. Me subí en Black Betty y quise ponerle una alfombra en la espalda antes de ir a la pirámide, pues quería adentrarme en la pirámide para ver qué había en la pirámide o qué sucedería en la pirámide. Fui rumbo a mi casa con Black Betty y me bajé de Black Betty, entré a la casa, tomé una alfombra blanca, solté los peces y me llevé la alfombra blanca. La puse en la espalda de Black Betty como decorativo. Luego me fui rumbo a la pirámide, pues quería adentrarme en la pirámide para ver qué era lo que estaba sucediendo.
qué era lo que estaba haciendo esto, o quién era el que lo estaba haciendo. Luego aceleré un poco con Black Betty, no es muy rápida, pero algo es algo. El caso es que fui rumbo a la entrada de la pirámide. Luego llegué a la entrada de la pirámide, me desmonté de Black Betty y me adentré a la pirámide para ver lo que había dentro de ella. Comí un poco por si acaso. Luego que terminé de comer, me quedé un poco parado. Luego vi el centro y vi que había algo extraño. Luego vi mods y empecé a luchar contra ellos, pues tenía que dejar el lugar limpio para poder analizarlo bien. Maté varios creepers, los cuales intentaron hacerme volar por los aires con una explosión. Acabé con uno de ellos, fui a atacar a otro, vi un esqueleto y hice que el creeper explotase al lado del esqueleto para bajarle vida. Luego fui y acabé con el esqueleto y luego este creeper me explotó al lado. Me dejó a 3 corazones y luego empecé a comer pan para regenerar. Se preguntarán que qué hace esto lo del centro, pues eso lo sabrán en el próximo capítulo. Suscríbanse con campana activada y dejen su like. ¡Chao, chao!